Muy buenas tardes y buenas noches para todos los invitados a esta sesión del día de hoy. En nombre de Sigma queremos agradecer a todos los participantes y a esta primera webinar que hemos organizado este año, el cual se titula Fundamentos y aplicaciones de la interferometría diferencial SAR, DIN-SAR, el cual será presentado por la profesora Ilianis Arenas. La profesora Ilianis Arenas es ingeniero geodésica egresada de la Universidad del Zulia. También es magíster en geología petrolera y está encargada de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Además, forma parte del equipo de la directiva de la organización Sigma. Queremos agradecer a todos por atender esta sesión, este webinar, el cual promete ser muy interesante. Y quisiera presentar algunos información de interés para todos. El día de hoy tenemos una participación bastante variada. Tenemos entonces países, creo que tenemos 15 países que se han registrado para esta jornada de hoy. Tenemos Argentina, Australia, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, India, Irlanda, México, Panamá, Perú y también de Venezuela. Entre la variedad y el espectro de organismos e instituciones que están atendiendo este evento, tenemos personas que representan a la academia, instituciones de educación, universidades. También están presentes algunos institutos geográficos y cartográficos de Latinoamérica. Representantes de empresas de minería, también del sector petróleo y gas. Sector privado, empresas de geomática, de geodesia y de sensores remotos del sector privado. Y también organismos públicos de diferentes países, infraestructura, investigación, etcétera. Dicho esto, así ya tenemos una idea de cuán diversa es la participación. Y con esto doy inicio y le doy la palabra y la bienvenida a la profesora Ilianis Arenas para que dé inicio a su presentación. Bienvenida, profesora. Gracias. Hola, Hermógenes, muchas gracias. Bueno, ante todo, un saludo y de verdad muchas gracias por acompañarnos. Hoy conversaremos un poco de la interferometría diferencial SAR. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Vamos a ver una breve introducción a la técnica, empezando por conocer lo que es un SAR y los tipos de procesamiento SAR existentes. Pasa la lámina, porfa. Posteriormente entraremos en lo que es la interferometría en sí y cuál es la diferencia entre INSAR y DINSAR. Conoceremos la importancia de esta técnica, las etapas de su procesamiento, los errores presentes en su uso. Hablaremos un poco de lo que son las técnicas de INSAR avanzadas, ventajas y desventajas. Conoceremos algunas de las plataformas existentes que permiten utilizar esta herramienta. Las aplicaciones de DINSAR en diferentes áreas, para culminar la presentación con el uso que ha tenido la interferometría diferencial en Venezuela. Dicho esto, bueno, les agradezco que si en algún momento tengo problemas con el audio, por favor nos los hagan saber. Ok, la introducción está compuesta de algunos conceptos que están relacionados con DINSAR y que van a facilitar su comprensión. Como ustedes conocerán o habrán escuchado mencionar, en líneas generales, los sensores remotos se clasifican en dos grupos, los activos y los pasivos. Hoy hablaremos de un tipo de sensor activo que destaca del resto. ¿Por qué destaca del resto? Bueno, porque son capaces de generar su propia fuente de energía irradiándola hacia el exterior, captando y midiendo posteriormente una fracción de esta señal, capacidad que les permite capturar información aún en la oscuridad. Y al trabajar con radiaciones pertenecientes al espectro electromagnético de las microondas, se destacan por su capacidad de atravesar nubes y toda clase de condiciones meteorológicas. Estos sensores son los sensores llamados radar.
que se han vuelto tan importantes, útiles y han sido desarrollados a tal manera en la última década que se desprendió toda una nueva línea de radares, conocida bajo el nombre de radar de apertura sintética, SAR, por sus siglas en inglés. ¿Qué es un SAR? Un radar de apertura sintética es un sistema de iluminación activo que consiste básicamente en una antena montada sobre una plataforma que transmite un pulso de energía en el rango de las microondas hacia la superficie terrestre. Esta superficie la observa siempre de manera lateral. Una vez esta energía toca la superficie, parte de la misma retorna en dirección a la antena del radar y es recibida y captada en función de su amplitud, su fase, su polarización y su tiempo de retorno. Posteriormente, estos parámetros son procesados para reconstruir la superficie capturada. Es decir, los parámetros que conforman una imagen SAR son amplitud, fase, polarización y tiempo de retorno. De estos, pues, hablaremos un poco más adelante. Debido a que las imágenes radar son tomadas de forma lateral y no nadiral, como en el caso de los sensores ópticos, estas imágenes presentan dos dimensiones, conocidas como azimut y rango. El azimut se emplea para indicar la distancia lineal en la dirección paralela al camino de la plataforma o satélite, mientras que el rango se refiere a la distancia perpendicular a la línea del trayecto de la plataforma entre el sensor y el blanco. En la imagen que está inferior, a la izquierda, pueden observar cómo se forma la amplitud y cómo se forma el rango. Y pueden ver a su lado ejemplos de cómo se visualiza una imagen de amplitud y cómo se visualiza una imagen de fase. La polarización, pues, se extrae de estas dos componentes. Los datos adquiridos por los sensores radar son sustancialmente distintos a los obtenidos por los ópticos, siendo considerados fuentes de información complementaria. Los satélites que llevan a bordo estos sensores activos pueden tomar imágenes en órbita ascendente o descendente, con mirada a la derecha o a la izquierda y con distintos ángulos de inclinación, variando así las condiciones de iluminación. De esta forma, imágenes de una misma zona pueden ofrecer información muy distinta. De allí se desprende su importancia y su utilidad. Por esta razón, y al observarse el número cuantioso de aplicaciones a las que se puede llegar utilizando un radar de apertura sintética, se han desarrollado distintos tipos de procesamiento para aprovechar todas las bondades que esta tecnología ofrece. Estos procesamientos utilizando radar de apertura sintética son la radargrametría, la polarimetría y la interferometría. Por parte de la radargrametría, esta técnica utiliza dos imágenes SAR de amplitud tomadas con un paralaje perpendicular a la trayectoria. Utilizando la propiedad de estereoscopía, esta técnica se utiliza para generar mayormente modelos digitales de elevación y se necesita una adquisición desde dos perspectivas distintas, es decir, dos órbitas distintas necesariamente. La polarimetría, por su parte, utiliza la posibilidad que tienen los radares de configurar sus antenas para transmitir, recibir y controlar la radiación electromagnética polarizada con el fin de revelar las propiedades físicas de la superficie y así poder estudiar esta superficie. La siguiente técnica SAR es la denominada interferometría, que es el tema central en este webinar. De esta técnica de procesamiento de imágenes SAR se derivan dos variantes, como pueden ver, INSAR y DINSAR. INSAR, interferometría con radar de apertura sintética, y DINSAR, interferometría diferencial con radar de apertura sintética. La palabra interferometría en términos generales alude a los términos interferencia y medición. Como una definición básica y sencilla, podemos decir que estas son técnicas que estudian la interferencia de ondas electromagnéticas generadas por un SAR, utilizando para esto al menos dos imágenes de la misma área y sensor, de la misma área, perdón, pero separadas temporalmente, para obtener principalmente información de la topografía y de la deformación que pueda existir en la superficie,
basándose en la información proporcionada por una de las partes de una imagen SAR, la componente de fase. Ahora, ¿cómo se obtiene la información? Esta información, es decir, la topografía y la deformación de la superficie, se obtiene a través de un procesamiento riguroso que implica un formulismo matemático un tanto complejo. En esta oportunidad no vamos a abordar esos procesos matemáticos. Voy a intentar hacer las cosas lo más digeribles posibles. Sin embargo, sí quiero resaltar que detrás de todo lo que hablaré descansan fundamentos matemáticos rigurosos que son los que nos permiten alcanzar todas las bondades que la interferometría ofrece. Entonces, ¿cómo se obtiene la información? Lo primero que se necesitan son como mínimo dos imágenes adquiridas en dos tiempos distintos. Una que denominamos master, maestra, y otra que llamamos slave, esclava. Con estas dos imágenes se genera el producto básico de la interferometría, que es conocido como interferograma, que lo pueden ver a la parte superior derecha. Un interferograma es un mapa con franjas semejantes a curvas de nivel, donde cualquier variación en el paralelismo de estas franjas puede considerarse como un cambio en el área estudiada. Este interferograma resulta de la diferencia píxel a píxel de la fase de la imagen master por la fase de la imagen slave. Así es como se obtiene la información comparando píxel a píxel las dos imágenes que componen el interferograma. Este proceso y las diferencias de fase entre estas imágenes permiten obtener la variación de topografía o la posible deformación que pueda existir en la superficie. ¿Por qué? Porque el interferograma se ve afectado por las diferencias geométricas de las dos imágenes, la topografía se ve afectado por la deformación y por las condiciones atmosféricas en el momento de captura de las imágenes. Está expresado por la ecuación que está en la parte inferior, donde se observan todas las componentes que lleva consigo un interferograma. Para poder extraer la información necesitada, pues debemos minimizar o reducir las siguientes componentes. Matemáticamente hablando, pues las contribuciones de fase deben ser reducidas a través de procedimientos específicos en función de lo que se quiera generar. De forma muy simple, para obtener información de la topografía, es decir, para generar modelos digitales de elevación, la fase interferométrica debe ser igual a la componente topográfica, reduciendo las demás contribuciones. Si estamos hablando de obtener información de la deformación, pues la fase interferométrica o el interferograma debe ser igual a la componente de deformación. Ustedes dirán, ¿cómo se eliminan las otras contribuciones? A través de procedimientos específicos. Para eliminar la componente de topografía, para minimizarla, se incluye en el procesamiento un modelo digital de elevación externo. Si se quieren minimizar o reducir la componente topográfica, pues esta se minimiza a través de filtros adaptativos o a través de la utilización de técnicas DinSAR avanzadas. De esta forma, pues se reducen o se minimizan las componentes del interferograma que no nos interesan estudiar y se obtiene la información que sí nos interesa. Todos estos procedimientos que les estoy mencionando son de índole informático y se realizan a través de software especializados. Ahora bien, ustedes dirán, ¿por qué dos términos? ¿Por qué INSAR y DINSAR? ¿Y en qué se diferencian? Bueno, la variable de estas dos técnicas es el fenómeno de estudio. De acuerdo a lo que queramos estudiar, vamos a utilizar interferometría o interferometría diferencial. INSAR se utiliza para estudios de la superficie y de sus cambios por eventos puntuales. Es decir, se utiliza para la generación de modelos digitales de elevación, obtener información de la topografía y para estudios de eventos geodinámicos puntuales, como lo son, por ejemplo, la deformación sufrida posterior a terremotos o la deformación sufrida posterior a erupciones volcánicas. La interferometría convencional se utiliza, pues, para estudiar eventos que no necesiten un seguimiento en el tiempo. Mientras que la interferometría diferencial DINSAR va un paso más allá y nos permite realizar estudios de las deformaciones existentes en la superficie que sí están presentes a lo largo del tiempo.
nos permite monitorear y hacerle seguimiento a estas deformaciones, generando mapas de desplazamiento superficial multitemporal y mapas de deformaciones. Algunos de los ejemplos para esta técnica es el monitoreo de los estudios de subsidencia, el monitoreo de los estudios de deformación sufridas por actividades de construcción subterránea, en minería, etc. Se busca resaltar las potencialidades de DINSAR, ya que esta es una técnica que nos permite medir y determinar cambios de pocos milímetros ocurridos en la corteza terrestre, teniendo un amplio uso en diferentes industrias, debido a que cualquier actividad, bien sea antrópica o natural, que conlleve a una deformación superficial de la corteza, puede ser analizada con DINSAR, garantizando una alta calidad en términos de precisión y de exactitud. La interferometría diferencial es importante porque en términos de precisión ha presentado a lo largo de los años diferencias milimétricas en estudios de deformación superficial al compararla con los resultados provenientes de otras técnicas geodésicas como nivelación o GNSS. Siempre claro está que se utilicen estrategias de procesamiento adecuado. Esta técnica presenta además la ventaja que minimiza el traslado a campo y toda la logística que eso conlleva. Ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento multitemporal de fenómenos, ya que contamos con un registro histórico de imágenes adquiridas por distintas plataformas y ofrece mayor densidad de información, puesto que no se trata de la medición de un solo punto, como en el caso de GPS o de nivelación, sino que aquí hablamos de un mapa de deformación de un área completa. A su vez, pues rompe los paradigmas alrededor de las técnicas satelitales de sensoramiento remoto, donde se creía que la alta precisión pues era inalcanzable a través de la explotación de la componente de fase, en conjunto, claro, de otros factores, pues ahorita es posible llegar a esto. DINSAR es utilizada y aplicada para diversos fines y por diferentes profesionales de las geociencias. Sin embargo, a mí me gustaría resaltar que tiene una estrecha relación con la geodesia, ya que se deriva del sensoramiento remoto y es una técnica de precisión milimétrica. Por esto quisimos hablar y conocer un poco más de ella. Ahora, para poder aprovechar todas las bondades que esta técnica nos ofrece, hay varios factores a considerar. El primero de ellos es la selección de la plataforma satelital, en función de su resolución temporal y de la longitud de onda con la que se trabaje. Hay que evaluar si dichos parámetros sirven para cubrir nuestros requerimientos. Otro factor importante es la disponibilidad de los datos desde un punto de vista económico, si son de libre distribución o no, es decir, si vamos a utilizar plataformas que ofrezcan estos datos gratis o hay que costearlos. Otro factor a considerar en el uso de DINSAR es la cobertura de la zona observada, ya que esta técnica ofrece mejores resultados en un tipo de cobertura permanente en el tiempo, como lo son los afloramientos rocosos poco alterados, las construcciones, las edificaciones, el hielo, entre otro tipo de coberturas, ya que minimiza la generación de ruido. Y finalmente, el hardware requerido, ya que las imágenes empleadas, las imágenes SAR, tienen un peso de varios gigabytes. Entonces se recomienda utilizar procesadores con una memoria RAM suficiente y un espacio en disco que permita guardar toda esta información. Tomando en consideración todos estos parámetros, ahora pues vamos a hablar un poco de lo que es el procesamiento de las imágenes radar que componen los pares interferométricos, resaltando nuevamente que la totalidad de estos procedimientos son de índole informático y que se necesita el uso de un software especializado en el tratamiento de estas imágenes satelitales que ofrezca resolver el nivel de complejidad que esta técnica implica. El primer paso en el procesamiento es la selección de las imágenes. Hay que hacer una selección completa de las imágenes que van a formar los interferogramas. Luego el corregistro. En este proceso, cada píxel de la imagen master se relaciona con su homólogo en la imagen slave. Posteriormente pasamos al remuestreo e interpolación de la información. Luego se realiza un filtraje a priori de la generación de los interferogramas. Se establece una fase de referencia, luego de que se forman los interferogramas, se realiza un filtraje a posteriori, un desenrollado de fase, un desenrollado de los parches, de su traducción literal al español, se generan los interferogramas diferenciales,
Posteriormente se realiza la conversión de fase a altura, es decir, de los datos radar a los valores de altura de la superficie, y se realiza un proceso de georreferenciación para darle a los interferogramas su coordenada cartográfica correspondiente. En líneas generales, estos son los pasos que permiten la generación de interferogramas. Son muchos los pasos, como han podido darse cuenta, y son muchas las etapas que se tienen al trabajar con DINSAR. Por tanto, también hay errores presentes. Estos errores, pues, los podemos agrupar de la siguiente forma. El primer grupo son los errores orbitales que vienen dados por las imprecisiones de las efemérides de los satélites. El segundo grupo son los errores topográficos residuales, ya que al minimizar o al eliminar la componente topográfica, utilizando un modelo digital de elevación externo, pues si este modelo digital de elevación tiene errores, el interferograma va a tener errores. Los siguientes grupos de errores son los errores en el desenrollado de fase, un tipo de error muy característico y muy particular de la fase interferométrica, porque este desenrollado es parte de su procesamiento. Y el último grupo de errores son los producidos por la atmósfera, ya que las señales electromagnéticas que vienen del satélite se ven afectadas por las distintas capas atmosféricas, específicamente por la ionosfera y por la troposfera. Los primeros tres grupos de errores se pueden minimizar y se pueden conocer a través de procedimientos o a través de consideraciones específicas durante el procesamiento. Pero el último grupo de errores, los errores producidos por la atmósfera, no, y son los que más afectan la generación de los interferogramas. Con la idea, con el objetivo de suprimir o mitigar estas fuentes de errores, pues se desarrollaron ya hace algunos años una serie de técnicas DINSAR avanzadas o ADINSAR que permiten, pues, aumentar los resultados ofrecidos por DINSAR. Estas técnicas logran estimaciones más robustas y precisas, combinando para ello la información proporcionada no por un interferograma, sino por múltiples interferogramas diferenciales. Son utilizadas principalmente cuando el objetivo son deformaciones de menor magnitud, tanto espacial como temporal. En lugar de procesar todos los puntos de la escena, todos los puntos de la imagen, estas técnicas más avanzadas seleccionan solo aquellos píxeles que son considerados fiables, de acuerdo, pues, con ciertos criterios de calidad. En líneas generales, pues, se trata de un procesado interferométrico convencional como el que ya vimos, pero posteriormente a la selección de píxeles coherentes y estables para la estimación lineal y no lineal de la deformación. Dentro de las técnicas DINSAR avanzadas tenemos PSI, puesta o desarrollada desde el año 2000, SBAS desde el año 2002 y SQUISAR desde el año 2007. PSI, dispersión, puntos de dispersión persistentes, hace mediciones del terreno en lo que se conoce, pues, como puntos de dispersión persistentes, que son seleccionados previamente. Ustedes dirán, ¿qué son puntos de dispersión persistentes? Bueno, son estructuras permanentes y estables que siempre están presentes en el tiempo y en todos los interferogramas. Se caracterizan por ser techos de edificios, estructuras metálicas y elementos naturales destacados. Esto se hace para filtrar los errores inducidos por la atmósfera y por la topografía, utilizando al menos 20 o 30 escenas para calcular también una corrección atmosférica de los interferogramas. Todo esto permite mejorar los resultados de deformación, llegando a ser estos milimétricos. En la imagen pueden observar en un área urbana la cantidad de puntos de dispersión persistentes que existen, tomando en cuenta que, como dije, son estructuras metálicas, techos, edificaciones, construcciones, estructuras que son permanentes y estables en el tiempo. En el área urbana, pues, hay muchísimas de estas, pero esta técnica presenta una limitante en zonas no tan urbanas o en zonas rurales, puesto que estas estructuras no están presentes. SBAS, por su parte, se basa en una combinación adecuada de múltiples interferogramas diferenciales
pero estos producidos por una pequeña separación orbital, es decir, que tengan una pequeña línea base, con el fin de aumentar la tasa de muestreo temporal de la observación. Se utiliza para identificar y filtrar nuevamente artefactos de fase atmosférica y tiene la gran ventaja de que esta técnica funciona en zonas urbanas y también tiene funcionamiento en zonas rurales donde PSI tiende a fallar. Por último, tenemos la técnica SQI-SAR. Esta técnica es un algoritmo mejorado del método PSI. El método SQI-SAR no solo identifica los dispersores permanentes, los PS, sino que también identifica lo que se conocen como dispersores distribuidos, DS. Los DS son elementos naturales de la superficie, donde la reflexión del radar también es elevada, no tanto como un PS, pero también es elevada y también sirve para corregir los interferogramas. QUISAR identifica tanto PS y DS para aumentar la densidad de los puntos reflectores en la superficie, presentando una gran mejora, especialmente en áreas rurales donde los objetivos de la PSI son limitados. Como ejemplo del aumento en la densidad de información que se tiene entre PSI y DS, están las imágenes en la parte derecha e izquierda, donde pueden ver que en la imagen superior la densidad de puntos utilizando PSI es muy mínima, casi no se puede ver. Y cuando utilizamos SQI-SAR, la densidad de puntos aumenta considerablemente. Entonces, estos interferogramas pues, van a generar mejores resultados y van a generar mejores calidades. A través de estas tres técnicas, pues se va superando la influencia de la atmósfera que genera errores en la interferometría diferencial convencional. Además de dar a conocer estas estrategias avanzadas, yo quiero resaltar acá que esta tecnología siempre está en crecimiento. Como pueden ver, siempre se está tratando de mejorar o de mitigar los errores que ya se tienen, como cualquier otra técnica geodésica tiene errores, pero siempre se está tratando de mitigar y de reducir estos errores para seguir ofreciendo resultados de alta calidad. De acuerdo a esto, pues se llega a las siguientes ventajas de la aplicación de esta técnica. Una de las ventajas es que es viable en varios campos de aplicación, que ya veremos más adelante. Se ha demostrado su potencial en la monitorización de velocidades de deformación. Permite cubrir grandes áreas, puesto que las imágenes radar cubren una gran área de terreno, con un costo bajo por hectárea, y superar la limitante de otras técnicas geodésicas al generar mapas raster de deformación continua, no solo de puntos específicos de la superficie que obligaban a interpolar la información. Los resultados obtenidos mediante DINSAR pues, han sido contrastados con otros métodos, mostrando escasa variación entre las dos técnicas. Como desventaja, podemos mencionar el costo de las imágenes radar y de los modelos digitales de elevación utilizados cuando estos no son de libre acceso, y las limitaciones intrínsecas de cada longitud de onda que se utilice. Otra desventaja es que esta técnica da mejores resultados en superficies estables, en mares o aquellas cubiertas por una vegetación muy frondosa, pues la interferometría presenta errores. En cuanto al uso de DINSAR, pues hay diferentes tipos de plataformas existentes, algunas satelitales y otras aerotransportadas. Acá se muestran algunas de las plataformas satelitales actualmente en órbita y otras que ya no están en órbita, pero que sus imágenes, sus productos siguen estando a disposición. Como pueden ver, hay un gran número de plataformas radar actualmente y este número sigue aumentando. El año pasado lanzaron una constelación de satélites radar. Una característica a resaltar por parte de Latinoamérica, tenemos al satélite argentino SAACOM y para satélites de libre acceso tenemos a los Sentinel 1A y Sentinel 1B de la Agencia Espacial Europea. Hasta ahorita sabemos qué es DINSAR, sabemos qué se necesita para el uso de DINSAR, sabemos cuáles son las plataformas que utiliza. La pregunta a mí que se me ocurre en este momento, bueno, acá mostramos los tipos de plataformas existentes donde pueden ver que una característica de los satélites radar es
sus antenas. Las antenas son muy grandes. Bueno, retomando, pues una de las preguntas que se me ocurre en este momento es, ¿en qué puedo usar DinSAR? ¿En qué área se puede aplicar DinSAR? La técnica DinSAR es capaz de monitorear grandes áreas en un corto periodo de tiempo a bajo costo. La precisión de los resultados, la densidad espacial de los puntos de medición y la posibilidad de obtener datos de desplazamiento histórico hace de DinSAR una herramienta única para muchas aplicaciones distintas. En un sentido práctico, algunas de las aplicaciones más importantes pueden estar englobadas en estas áreas que les voy a mencionar. La primera es la gestión de riesgos. DinSAR se utiliza en el monitoreo de procesos de subsidencia causadas bien sea por actividades naturales o antropogénicas como extracción petrolera y aguas subterráneas. Se utiliza en el monitoreo de presas y de minas y de los cambios temporales en presas y en minas. Este sistema de monitoreo pues identifica y mide con precisión el desplazamiento de los suelos en todo el sitio de estudio, identificando la extensión y cuantificando la magnitud del movimiento. También se utiliza en el estudio del cambio climático para la determinación de los movimientos de los glaciares y los cambios en él, para la determinación de los movimientos y los cambios en los hielos flotantes, y en general para ayudar a comprender mejor la variabilidad climática a largo plazo. Un nuevo enfoque muy interesante en el uso de interferometría está vinculado, pues, a la gestión de territorio. A través del monitoreo de estructura e infraestructura, monitoreando represas, edificios, caminos, puentes, etc. A través del monitoreo también de la deformación del terreno inducida, por ejemplo, por la construcción de túneles o cualquier construcción subterránea. Y en general se utiliza DinSAR en la planificación del uso del suelo. Un área muy utilizada, DinSAR es muy utilizada, es en el área de petróleo y gas. Como pueden ver, hay muchas aplicaciones dentro del área de petróleo y gas. Ya que la extracción de petróleo y gas puede provocar desplazamientos en el suelo por encima de los depósitos de producción. Esta tecnología le permite, pues, a los operadores rastrear la elevación a escala milimétrica y el hundimiento de la extracción de petróleo y gas a través de un yacimiento completo, ayudando a mejorar la producción, la seguridad y el cumplimiento normativo. Los sitios de pozos activos e inactivos también se pueden monitorear para asegurar la integridad del sitio a lo largo del tiempo. DinSAR proporciona datos sobre la compactación del yacimiento, expansión, hundimiento o elevación de la superficie. Tiene un uso en la reactivación de fallas, determinando áreas de posible fracturamiento geológico. En general, las mediciones de deformación superficial son otra capa de información en los modelos de yacimiento, proporcionando información de las zonas donde se han extraído e inyectado los fluidos para poder así analizar dónde se encuentra también drenando el yacimiento. Otro uso es en la calibración de los modelos geomecánicos. Cada vez que se inyectan o se extraen fluidos de un yacimiento, existe un cambio en la tensión, presión de poros y en la sobrecarga. Una variación en la tensión o la presión de poros produce una carga que puede traducirse en la deformación superficial que puede ser medida a través de esta técnica. Se utiliza para la mitigación de riesgos y para la optimización de yacimientos, ya que el solo hecho de que las actividades operacionales de desarrollo de yacimientos puedan tener impactos en la superficie y que estos puedan ser medidos, pues minimiza los riesgos. Evidentemente, en todas estas aplicaciones, el uso de DinSAR no es único. DinSAR es una técnica, como cualquier otra, que llega a complementar la información ya existente. Para cerrar el ámbito de las aplicaciones, les presento estos proyectos muy interesantes en donde se usó DinSAR en diferentes áreas. El primero, pues, es la aplicación de DinSAR en la subsidencia de dos campos petroleros ubicados en California. Esta técnica se usó durante muchos años como parte del monitoreo de la subsidencia debido a extracción petrolera, donde se obtuvieron mapas de deformación y perdón, información de las fallas en los pozos y su porcentaje. Acá pueden ver en las imágenes,
cómo la subsidencia fue aumentando en función del tiempo cada vez que se aplicaban nuevos estudios interferométricos. Otro ejemplo más reciente es el monitoreo pre y durante la construcción de la tercera línea de tránsito rápido del metro de Vancouver, donde se empezaron a obtener imágenes 4 años antes del inicio de la construcción. Esto debido a que gracias a los datos radar podemos obtener información histórica de nuestro sitio de estudio. Se obtuvieron imágenes 4 años antes del inicio de la construcción y luego durante todo el proyecto para realizar un seguimiento de las deformaciones en superficie que se estaban generando. También se usó DINSAR para el monitoreo de la actividad de deslizamientos y hundimientos en arcos de la frontera España. Esta actividad de deslizamientos y hundimientos causaron deterioros en los edificios construidos en la zona y se realizó el monitoreo utilizando esta técnica para evaluar qué tanta deformación había existido en esta zona. Como pueden ver, el ámbito de DINSAR es muy extenso. Esta técnica tiene cabida más allá de un ámbito de investigación de universidades o de centros e institutos. En el sector privado es ampliamente utilizado por diversas empresas alrededor del mundo que ofrecen distintos trabajos de ingeniería, donde involucran a la interferometría como una de sus técnicas. De verdad que la interferometría diferencial, aunque un tanto desconocida desde mi perspectiva, pues es muy útil, es muy utilizada y de verdad genera resultados de muy buena calidad. En cuanto al uso de DINSAR en Venezuela, es importante reconocer que aún está en fase de crecimiento. Realmente acá en el país no es muy conocida la técnica, lamentablemente. Sin embargo, pues ya hay entes que han empleado esta herramienta en la ejecución de distintos proyectos. Algunas de las instituciones en Venezuela que han desarrollado proyectos usando DINSAR son PDVSA, a través del monitoreo de la subsidencia en la costa oriental del lago. Fumbisis tiene una línea de investigación activa donde utiliza interferometría para el estudio de las fallas. El Instituto Geográfico Simón Bolívar también usó DINSAR hace ya unos años para generar modelos digitales de elevación. La Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia también tiene una línea de investigación activa en donde utiliza interferometría en diversos proyectos. El CPDI y la BAE, que también tienen líneas de investigación y que utilizan esta herramienta. Como ejemplo, pues, de algunos proyectos donde se ha implementado DINSAR en el país, yo quiero resaltar el proyecto Imágenes que lleva a cabo Fumbisis para el estudio de la cinemática de fallas. Viene siendo ejecutado desde el 2017, donde se hace énfasis en los estudios de interferometría radar aplicadas a eventos sismológicos. Otra aplicación donde se ha usado DINSAR en Venezuela ha sido el monitoreo de la subsidencia que ocurre en la costa oriental del lago de Maracaibo. Esta subsidencia fue originada ya hace unas cuantas décadas al inicio de la extracción petrolera. Y la aplicación de DINSAR fue usada o ha sido usada para complementar la información obtenida por otras técnicas geodésicas aplicadas también al seguimiento de este fenómeno. Estos proyectos de DINSAR en el monitoreo de la costa oriental del lago fueron llevados a cabo por PDVSA primeramente y posteriormente por la Escuela de Ingeniería Geodésica. PDVSA, por su parte, realizó tres proyectos en donde utilizaron DINSAR para el seguimiento de este fenómeno en el periodo comprendido de 2007 a 2014. De estos proyectos, es importante resaltar que no solo se obtuvieron las velocidades de deformación, sino que también se generó una metodología de trabajo para proponer la utilización de esta herramienta como parte del seguimiento a largo plazo de esta subsidencia. Por parte de PDVSA, emplearon los sensores TerraSAR-X y ALOS en sus distintos proyectos y las metodologías PSI y SBAS. Por otro lado, la Escuela de Ingeniería Geodésica realizó otro proyecto monitoreando este fenómeno en el periodo comprendido entre 2014 y 2017, obteniendo la subsidencia acumulada en este lapso de tiempo,
con el uso del satélite Sentinel-1A y Sentinel-1B. El seguimiento de este fenómeno de subsidencia y las técnicas empleadas en él se va a publicar próximamente como un artículo en el blog de Sigma. Entonces, aprovecho esta oportunidad para invitarlos a estar atentos a esta publicación que viene muy pronto. Ahora bien, DINSAR en Venezuela, aunque en este momento no es muy implementado y realmente me atrevería a decir que es un tanto desconocido por los diversos organismos, tanto de la industria como académico, ya ha dado sus primeros pasos y actualmente mantiene líneas de investigaciones activas que estoy segura pues van a generar importantes beneficios para la nación. El uso de DINSAR en las últimas décadas ha aumentado exponencialmente, cosa que no es de extrañar debido al gran número de aplicaciones que se pueden generar utilizando esta técnica y principalmente a que es una herramienta que todos los días crece y se sigue desarrollando. Para ejemplificar esto, cómo ha venido creciendo DINSAR en las últimas décadas, le presento esta imagen donde se observa este crecimiento para diferentes proyectos e investigaciones mundiales. Pueden observar que si bien para el año 2000 hay pocas publicaciones, una década después, ya en el 2011, esta cantidad se multiplicó. Lo mismo pasó para el 2020, la cantidad también aumentó. Y fíjense que para el 2021, que solo llevamos un mes de 2021, ya hay proyectos publicados en donde se ha utilizado esta técnica. Finalmente, quiero mencionar y resaltar que esta técnica, aunque ya tiene varias décadas, porque esta técnica no es nueva, forma parte del presente y del futuro del sensoramiento remoto. Las aplicaciones, el ámbito tan grande de aplicaciones de esta técnica está muy lejos de quedar obsoleto. Al contrario, todos los días crece, todos los días son más las instituciones que se involucran y las personas que se forman en el uso de esta herramienta. Y la invitación hoy en día, pues, es a conocerla y, ¿por qué no?, también a utilizarla. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora. Excelente, excelente presentación, exposición. La felicito. Muy buen material. Y, bueno, entonces tenemos... aproximadamente unos 17 minutos para formular preguntas. Ya tenemos algunas preguntas en la lista, así que entonces voy a dar inicio a las mismas. Entonces, la primera pregunta la formula alguien que se titula Sirgas Regben y dice: hola, ¿qué requisitos se deben cumplir para generar un DTM con calidad submétrica a partir de esta metodología? ¿Qué calidad tiene al compararse con LIDAR? Muchas gracias. Bueno, primeramente, con interferometría se generan modelos digitales de elevación. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Tiene que, desde mi punto de vista, para generar modelos digitales de elevación de alta calidad, la separación temporal entre las imágenes debe ser lo más mínima posible para garantizar que no haya un cambio en la superficie que genere ruido en la generación de los modelos digitales, puesto que en los modelos digitales nosotros lo que queremos es que la superficie no haya cambiado. Recuerden que se utilizan al menos dos imágenes. Entonces, el tiempo de adquisición entre estas dos imágenes debe ser lo más mínimo posible. En cuanto a la calidad en comparación con LIDAR, no, LIDAR ofrece mayor calidad en la generación de modelos digitales comparados con interferometría por el principio de su adquisición, porque al trabajar con plataformas satelitales, la separación temporal de las imágenes generalmente es de varios días. Entonces, eso induce ruido en la generación de los modelos digitales de elevación. Lo ideal para aplicar interferometría en la generación de estos modelos viene a ser utilizar plataformas aerotransportadas que me garanticen la adquisición simultánea de estas dos imágenes que posteriormente van a formar el interferograma. Muy bien.
Muy bien, profesora. La segunda pregunta la plantea Alejandro Panchana y es la siguiente. ¿Esta técnica tiene un mínimo o máximo de área para el procesamiento respectivo sin que se afecte la calidad de los productos deseados? No, no tiene. O sea, va a depender del área de tu deformación y del área cubierta por cada imagen, claro está. Muy bien. La tercera pregunta la formula el profesor Douglas Bravo y dice así: en la georreferenciación se utilizan coordenadas cartográficas mediante transformaciones a partir de coordenadas geodésicas. Sí. E inclusive se utilizan también en el procesamiento puntos de control, por decirlo de alguna forma, que me permitan vincular la información del interferograma con la verdadera realidad de la superficie. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta del colega Ramón Querales y dice así: buenas tardes, Ilianis, excelente presentación. ¿Puedo utilizar DinSAR para estudios térmicos en cualquier estructura de una zona en particular? Hola Ramón, muchas gracias. Si estos estudios involucran una deformación en superficie, sí es posible utilizar interferometría. Ok. Nuevamente el profesor Douglas Bravo presenta otra pregunta que dice: ¿en la subsidencia se han correlacionado los cambios de altura con nivelaciones geométricas clásicas? La pregunta es si se han correlacionado con interferometría, o sea, se han comparado. Esa es la pregunta. Sí, yo entiendo que si se ha hecho una comparación de estos resultados. Así lo Sí, interpreto yo. no solo con la nivelación, sino con los resultados obtenidos también a través de GNSS. Y se destaca que la diferencia entre estas dos técnicas siempre ha sido milimétrica. O sea, las diferencias obtenidas con nivelación e interferometría han sido milimétricas, presentando la ventaja de que a través de interferometría se pueden generar o se generó en ese estudio un mapa raster de deformación continua y no hubo la necesidad de interpolar la información, puesto que no habían mediciones de puntos específicos. Sí, en ese punto también hay que agregar, Liani, se podría agregar que casi siempre es necesario vincular INSAR con las nivelaciones, porque para escalar los interferogramas se necesita conocer la altura o la deformación en estas franjas de interferometría. Así que siempre van a estar de alguna forma conectadas durante el procesamiento. Sí, es que ambas técnicas son complementarias. La idea no es que ni una es mejor que la otra, ni una tampoco la va a sustituir. Todas, pues la idea es que se complementen en un estudio específico. Cada una con sus desventajas y sus ventajas. Correcto. El profesor Douglas Bravo dice: excelente presentación y felicitaciones a la profesora Ilianis Arenas. Muchas gracias, profe. Tenemos una pregunta también de Andric Javier Escobar Flores. ¿Cuáles son algunos de los softwares utilizados para el procesamiento de este tipo de imágenes? Bueno, lo primero es que tienen que ser software PDI, o sea, software de procesamiento digital de imágenes. Los software PDI más utilizados tienen ya un componente interferométrico, o sea, un componente que permite procesar interferometría. Como ejemplo, podemos mencionar ENVI, ERDAS. Hay otro software que se llama ROIPAC, ROIPAC, Diapasón, y el que yo utilizo personalmente, que es de libre acceso, el SNAP, que es de la ESA. Pero la gran mayoría de los software PDI actualmente pues tienen un componente para procesar interferometría. Lo importante es que sean software de procesamiento digital de imágenes.
Muy bien. Tenemos una pregunta del colega Alexander González. Dice así: quería saber cuál es la diferencia en costos entre usar DINSAR y los métodos tradicionales en la medición de la subsidencia en la costa oriental del lago, y la diferencia en sus tiempos de ejecución. Bueno, desde mi perspectiva, y de verdad considero que en esta pregunta el ingeniero Hermógenes puede colaborar muchísimo, porque él fue el ingeniero a cargo de estos proyectos, pero la diferencia en costos y de, ¿cuál es la pregunta? En costos y... Y en tiempos, duración de los proyectos. Y en tiempo, me parece que utilizando interferometría va a ser menor el tiempo, puesto que no amerita una visita en campo y que las imágenes adquiridas, pues ya datan, tú puedes acceder a un registro histórico de imágenes desde hace mucho tiempo atrás, pero tú no puedes medir en campo, o sea, no puedes regresar el tiempo para medir en campo. Ahora bien, la diferencia en costos dependió en ese entonces, me imagino yo, que de los puntos encontrados, de la cantidad de personas que se trasladaron hasta la zona, pero de verdad considero que Hermógenes, como fue el ingeniero presente en muchos de estos proyectos, podría dar más detalles, más específicos en la realización, pues, de estos proyectos para ese estudio de la subsidencia en la col. Si podrías comentarnos, Hermógenes. Sí, con tu permiso, Iliani, voy a agregar algunos comentarios sobre eso. Los proyectos interferométricos son insignificantes en costo comparado con un proyecto de nivelación clásica. Pero la realidad es que en la práctica no se puede hacer un monitoreo de subsidencia con interferometría nada más. O sea, siempre va a hacer falta el conocer las alturas a través de métodos convencionales, como decía, porque se requieren establecer las bases que, de donde se va a hacer la referencia para los interferogramas. Lo que se aprendió durante esos años que se generaron esos estudios es que se podría bajar muchísimo la frecuencia con que se hacían las campañas de nivelación, si bien se hacían, si mal no recuerdo, se hacían cada año una campaña de nivelación. Estamos hablando de más de 2.500 BMs que conforman esa red. Y eso tiene un costo no solamente en la logística, que casi que la campaña duraba un año entero solamente medirla, y procesarla y ajustarla llevaba otro año más. Entonces, cuando ya tenías esos resultados, obviamente ya digamos, sus resultados estaban prácticamente obsoletos, dependiendo del nivel de deformación que tenías. Ahí es donde empieza a jugar un papel importante la interferometría, pero además, sin olvidarnos de que lo ideal sería, lo ideal es tener un complemento de estaciones permanentes GPS de nivelación de alta precisión, pero para producir resultados anuales, lo ideal sería el INSAR, y con toda seguridad es muchísimo más económico, sin duda alguna. Ahí más o menos te traté de englobar una idea general de lo que son los costos y los tiempos. Espero que eso haya respondido la pregunta. La siguiente pregunta la formula Gabriela Quintana Sánchez y dice: buenas tardes, gracias por la presentación, profesor Arenas. Quisiera saber cuál fue el software usado por PDVSA en su momento para las aplicaciones de PCI y SBA. El software usado por PDVSA, de verdad considero que nuevamente el ingeniero Hermógenes nos podría aclarar ese punto. ¿Qué software utilizaron para procesar estos datos? La plataforma que se usó fue una combinación de aplicaciones, pero el core, digamos, la principal
se basó en la suite de interferometría que provee ENVI. Se llama, si mal no recuerdo, Escape, ¿no? SARScape, Escape. pero se combinó con otras aplicaciones para poder dar filtrajes y ajustes que eran necesarios aplicar. Eso fue una combinación de software, pero la parte comercial, el software comercial que se usó fue el SARScape, que es de la casa ENVI. La siguiente pregunta de José Beltrán: ¿qué accesibilidad de imágenes hay y cuál es el costo de ellas? Bueno, el costo, pero vamos a hablar primero de las plataformas privadas, ¿no? Que realmente ahorita son la mayoría. El costo de una imagen RAR puede variar dependiendo de varios factores, dependiendo de su resolución espacial. Entre más pequeña la resolución espacial, más costosa. Puede variar dependiendo de su modo de adquisición, porque las imágenes radar vienen con distintos modos de adquisición. Puede variar dependiendo de la cobertura de la zona, o sea, hay varios parámetros a considerar en el costo. Puede ir desde miles de dólares hasta cientos de dólares. En cuanto al catálogo de imágenes, hay disponibles un gran catálogo de imágenes de diferentes plataformas. Las imágenes también varían dependiendo de esto precisamente, si es una imagen nueva, es una nueva adquisición o es una imagen ya de un catálogo previo. Hablando de plataformas de libre acceso, como es el caso de los Sentinel-1, ellos tienen un registro de imágenes desde el año 2014 para Sentinel-1A, que fue el año de su lanzamiento, y para el Sentinel-1B desde el 2016. Es decir, utilizando este sensor, podríamos encontrar imágenes desde estos periodos. Ok. Tenemos una pregunta de Pedro Higuera. Saludos. ¿Cuál es el software por excelencia para el procesamiento de estas imágenes? ¿Se pueden combinar una imagen INSAR con una fotografía satelital con COTA para generar un modelo digital de elevaciones del terreno? Me repites la primera parte, que ¿cuál es el software ¿Cuál es ideal, el verdad? software por excelencia para el procesamiento de estas imágenes? Y No. la segunda pregunta es si se pueden combinar una imagen INSAR con una fotografía satelital con COTA para generar un modelo digital de elevaciones del terreno. Ok, considero, es mi opinión personal, que no existe, o sea, yo no considero que haya un software por excelencia, de verdad, todos son muy buenos, todos se aplican en función también de tu proyecto y de tus alcances y tus limitaciones. Y en cuanto a la combinación, de verdad no le veo viabilidad, puesto que la interferometría ya permite generar modelos digitales de elevación. Entonces, la vas a combinar, no, o sea, ya tienes el dato del producto ya lo vas a obtener, que es el modelo digital de elevación, lo obtienes solamente aplicando interferometría. Ok, tenemos una pregunta, un comentario de Leonel Masirubí. Excelente presentación. Según tu experiencia, ¿cuál software recomiendas para el procesamiento de datos INSAR? Según mi experiencia mi recomendación va a depender del alcance del proyecto. Si tienen la oportunidad, porque es que los software de procesamiento digital de imágenes no son gratis. La mayoría no son gratis. Entonces, el software a escoger va a depender también del alcance del proyecto y del presupuesto. Hay software de libre acceso, como por ejemplo Snap, que de verdad da muy buenos resultados y es de libre acceso. Ahora, si el proyecto tiene un gran presupuesto, o sea que lo pueden costear, pueden irse a Envi, que también es muy reconocido, o a Erdas, por ejemplo. Muy bien. Tenemos un comentario del profesor Douglas Bravo. ¿Es necesario validar el interferograma con datos medidos en el terreno para darle fortaleza a la tecnología? Sí, totalmente. Siempre es necesario validar la información. Es que nuevamente esta técnica no sustituye a ninguna otra.
simplemente es complementaria. Por ejemplo, a GNSS para monitorear algún tipo de deformación permanente en el tiempo, podríamos minimizar las campañas, no eliminarlas, sino minimizar el tiempo y la logística que conlleva un traslado a campo, obteniendo igual muy buenos resultados. Siempre va a ser necesaria validar la información con datos de superficie porque acá las imágenes satelitales, si bien son la mejor representación de la superficie, pues no la sustituyen. Muy bien, gracias. Profesora, nos quedan aproximadamente unas 8 preguntas y vamos a tratar de hacerlas breves. La profesora Ivonne López comenta: me enorgullece escuchar a la profesora Ilianis. Eres un gran apoyo para nuestra escuela. Dios te bendiga, profesora Ivonne López. Ángel Muchísimas Pineda gracias. pregunta: ¿cuál sería el tipo de deformación más evidente a través de esta técnica? ¿Deformaciones verticales o deformaciones horizontales, como el cambio de un amplio borde costero o una combinación de ambos tipos de deformación? Yo considero que ambos tipos de deformación son distinguibles a través de esta técnica. Hay Muy varios bien. factores a considerar, pero ambos tipos de deformación. Alexander González pregunta: ¿cuál tipo de polarización es la más recomendable para tipo de fenómenos de movimientos verticales como subsidencia y para aquellos donde el desplazamiento horizontal es el más destacado? Yo considero que sería siempre ideal pues trabajar con ambas polarizaciones. Habría que evaluar la plataforma, pero si se puede trabajar con ambas, pues sería lo ideal. Ángel Pineda pregunta: ¿cuál sería la mayor fortaleza de INSAR frente a otras técnicas? La mayor fortaleza de INSAR para mí es su alta precisión. Seguidamente del registro histórico de imágenes que se pueden adquirir para evaluar multitemporalmente un fenómeno. Claudio Marchán comenta: saludos al equipo que conforma a Sigma. Muy buena y excelente la presentación. Desde el Centro de Sismología de la Universidad de Oriente, en Cumaná, Estado Sucre. Saludos de Muchísimas Claudio. gracias por acompañarnos y un saludo pues a toda la gente por allá y bueno, rectificando que por acá estamos a la orden. Alexandre González pregunta: ¿es posible utilizar esta técnica cuando la adquisición se realiza con sensores montados en aviones? Sí, correcto. Y recientemente también los satélites radar están incursionando para ser montados sobre drones. Es una tecnología que aún está en crecimiento. Ok, ya solo nos quedan 2 comentarios. Leonardo Bracho, buenas tardes, saludos, excelente presentación, profesora Ilianis. Y Alexander González, felicitaciones, profesor Ilianis, y gracias, Sigma. Bueno, con esto cerramos el ciclo de preguntas. Creo que todas han sido cubiertas. De mi parte, nuevamente, gracias a todos los participantes del día de hoy. Ha sido una exposición bien interesante y amena. A la profesora Ilianis, muchísimas gracias. Y le cedo la palabra para que se despida. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo quiero resaltar y agradecerle a Sigma por este trabajo, por la unión y este espacio que nos permite pues, expresarnos. Muchísimas gracias a todo el equipo por su apoyo en todo este webinar. Y invitarlos a todos pues, a participar con nosotros, a registrarse en nuestra plataforma y a ser parte de nuestro equipo, que busca siempre pues interconectar a todos los profesionales que utilizan la geodesia. De verdad, muchas gracias por dedicarme esta hora. Espero que hayan aprendido y los que ya sabían pues hayan refrescado conocimientos y nuevamente pues los invito, ¿por qué no?, a utilizar esta herramienta. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Pronto estaremos enviando el enlace para que puedan ver el video que hemos grabado de esta sesión. Hasta luego y nos vemos.
el próximo mes con un nuevo webinar de Sigma. Saludos, hasta luego. Hasta luego.